Hoy estamos viendo una legislatura absolutamente remozada y esta, después de 35 años, es la casa de la democracia y la casa donde verdaderamente el pueblo de la provincia de Corrientes delibera para sí. Así que felicitaciones por este nuevo edificio. Estimados miembros de esta honorable Asamblea Legislativa, es para mí un gran honor inaugurar por primera vez el periodo de sesiones ordinaria de nuestra legislatura provincial. Y lo hago bajo una idea que va a ser el lema de nuestra gestión. Y ese lema es: Corrientes somos todos. Corrientes no es un asunto de un gobierno, sector o partido. Corrientes nos incumbe a todos, al 1.100.000 correntinos. Por lo tanto, todos debemos hacernos cargos de los problemas y entre todos tenemos que aportar las soluciones. Cada uno desde el lugar que le corresponde, pero sin desentendernos de la cuestión. Cuando digo que Corrientes somos todos, no me refiero exclusivamente a la dirigencia política, sino que estoy pensando en las mujeres, que tantas veces injustamente postergadas, y en los hombres también de nuestra provincia. Hablo también de los jóvenes, que son el futuro, y también de los más veteranos que tienen la experiencia. Hablo del sector público, que debe generar políticas, del sector privado, que es el que tiene que generar las oportunidades, y de los más vulnerables, porque necesitan esas oportunidades para forjarse una vida mejor. Hablo también de los vecinos de la capital y de los que viven en el interior o en el campo, de los que aman el chamamé y de los que prefieren otros ritmos, de los devotos de la Virgen de Itatí, pero también de los que profesan otras religiones o incluso de ninguna, de los que veneran al gaucho Gil, de los que sienten el carnaval, de los maestros, los policías, médicos, los enfermeros, los bomberos, los trabajadores rurales, los profesionales, los obreros, de los que están y de los que se fueron. Corrientes somos todos y Corrientes nos necesita a todos.